Hello, hello, good evening everyone. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hello, good evening. Hi, good evening. Welcome to the class. Good evening. Hi, hi. Let me just... Wait a minute. Okay, welcome everyone. Thank you for your punctuality. Tenemos a... ¡Eh! Dios mío, como que mientras más va avanzando el módulo... Menos personas se me van conectando temprano. Oh my God. 7:01. Son las 7:01 y me faltan varios. Eso es triste. En la Biblia dice, mis, muchos serán los llamados, pocos los elegidos. Well, that's true. That's true. True that. Yes, I know. Miren, esto pasa siempre. Es un fenómeno tan común. Yo hace poco, no sé si les comenté, que tuve unas capacitaciones presenciales en San Miguel y fui, pero son de mi plaza de gobierno, ¿verdad? Entonces fui y me encontré con una muchacha que se me quedaba viendo y viendo y viendo y viendo. Y yo, uy, hello, plaza de gobierno, ¿verdad? O sea, hello. Créanme que no es la gran cosa, Miguel. Es estabilidad. Es lo único que yo le puedo decir que es bueno. Es la estabilidad. De ahí lo demás, prefiero este trabajo me gusta muchísimo más. Dicen que cuando uno trabaja haciendo lo que a uno le gusta, uno no trabaja, porque se divierte, right? So para mí eso no es un trabajo, para mí esto es diversión, pero el de la mañana sí es un trabajo, sí lo es. Ah, bueno, lo que les decía, una muchacha se me quedaba viendo, y yo, esta señora, ¿por qué me ve tanto, verdad? Ya me estaba dando miedo, qué creepy se ve, y después me dice, Diana, y yo, sí, ¿cómo sabe mi nombre? Y yo, usted da clases, me dice, usted da clases de inglés, en inglés corporativo, y yo, ah, sí, sí, usted fue mi maestra, que no sé qué, cuando íbamos empezando, y discúlpenme, ¿verdad? Pero a mí me dan grupos, me dan como tres grupos al mismo tiempo, luego me los quitan, y luego me vuelven a dar otro grupo, entonces, a mí las caras se me pierden, sorry, así que si un día me ven, me dicen, hola, soy tal persona de tal grupo, porque a mí se me pierden las caras de tantas personas que veo, y me dice que ya estaba en intermedio, y estuvo conmigo en básico 1, pues me alegré tanto, porque es muy raro que siga. Yo les digo, en básicos, en los tres primeros, cuatro primeros básicos, se ve un montón de gente. Después empiezan en picada. Yes. Se les olvida, pero, tal vez, el propósito. Pero a mí me dijeron de que un amigo ya me dijo, en Insafor está así. Hasta intermedio dicen que nos dejan. Ya no lo llamaron a él, dice. No. ¿Sabe por qué? No es que lo dejen en intermedio, Herbert. El asunto es lo mismo que le estoy diciendo, que los mismos alumnos van en picada. Entonces, como van en picada, ya no hay gente para los grupos. O sea, que si aquí este grupo se deshace, tenemos que esperar a que se vuelva a llenar. Lo que pasa es que... ¿Cuántas personas se da el grupo? 20 mínimo. Wow. 20 mínimo. Entonces, pasa una cosa. Que de los 5 o 6 básicos que hay, digamos que existan 25 personas en cada uno de ellos, digamos que sean 150 personas en básico ahorita, van a CIBE. Y cuando llegan a intermedio, hay como 16 de esos 150 personas. Entonces hay que esperar que otros 4 que vienen atrás se les vuelvan a unir para hacer ese de 20. Y a veces hay que buscar que sea de más, porque, ¿y si se va uno de esos 20? Quedan de nuevo en la luna. Entonces, en el limbo. Entonces, hay que hacer los procesos, y no es que lo dejen, es que la gente se va. Por eso yo siempre les motivo, continúen, no se les olvide cuál es la meta, no se les olvide por qué están aquí, porque cuando se les olvida, no, lo que pasa no es que ustedes pierdan el interés o decir, ay, es que mire, estoy ocupado, es que mire, tengo eso, es que mire, tengo luego lo otro. Porque cuando uno esto es prioridad, lo hace prioridad. ¿Okay? Entonces, incluso como les comento yo a mis alumnos en las escuelas, cuando se gradúen se van a dar cuenta que inglés era de las materias más importantes. Pero no lo pensábamos así, no lo veíamos así. Right? Digo, hay personas con bachillerato que saben inglés y están ganando $1,200, $1,500. ¿Yes? Inglés y Excel, mis.
inglés y Excel. Eso es lo que yo les digo a todo el mundo. No, hombre, con Excel llega a ganar $2,000. Si es experto en Excel y experto en inglés, usted anda ganando como $2,000. Se lo digo porque hay una señora que es contadora para una empresa en Estados Unidos solo por saber Excel. Es cierto, es cierto. Y desde casa. Desde casa. Entonces, ¿qué me dice? Yo le tejo tareas y me dicen, no, es que no, porque tengo de ciencia y matemáticas. Le digo, miren, es bueno saberlo. Es bueno, porque sí es necesario. Pero en ninguna entrevista de trabajo le van a preguntar los estados de la materia. A menos que usted trabaje de químico, ¿ya? Si le van a preguntar, sabe inglés, ¿right? Así que esta pequeña charla es como para recordarles que no pierdan el objetivo, no pierdan en la motivación de por qué están aquí. ¿Se vuelve un proceso tedioso? Sí. ¿Se vuelve un proceso complicado? Sí, yo lo sé. A los 2 años de yo estar estudiando inglés, yo quería abandonar la carrera. Yo tenía pesadillas con palabras en inglés. Yo decía I live in El Salvador. Yo hablaba mal y tenía 2 años estudiando inglés. ¿Okay? Entonces, no se desmotiven. Ahorita, ¿cuánto llevan ustedes estudiando inglés? Llevan 2 años. Tal vez que se han salido y han vuelto y se han salido y han vuelto, ¿verdad? Maybe, maybe. Pero 2 años constante, right? Así que tenemos que poner prioridad. No se desmotiven, porque ya veo que vamos en picadita. Antes estábamos más personas y ahora veo que ya no, ni se me conectan a tiempo y me da miedo eso. No por mí, porque de verdad se lo digo de todo corazón y sin el ánimo de ser mala persona. Si ustedes no siguen, a mí me van a dar un grupo de básico para el próximo módulo. ¿Ok? No soy yo. No es que si ustedes se van, a mí se me acaba el trabajo. Es por ustedes que me da miedo. Porque ustedes están aquí, yo creo, porque tienen un objetivo. ¿Right? Yo pensé que iba a decir el dicho de Bukele. Cuando Bukele lo entrevistaron antes de ser presidente, le dijeron, ¿qué va a pasar de usted si no es presidente? Nada, yo voy a ser siempre millonario, digo. El Salvador va a quedar igual. Yo pensé que usted iba a decir, yo ya puedo inglés, ustedes son los que no van a aprender. Qué malo, no, eso tampoco también, así. Eso también. No, eso es a lo que me refiero. O sea, yo el día de mañana voy a seguir teniendo trabajo, gracias a Dios, y gracias al inglés, voy ahí. Yo trabajo por inglés. Y yo lo voy a seguir teniendo. Yo lo voy a seguir teniendo. Ahora una persona llegó a preguntarme cuánto doy la clase de hora privada. Y yo, no quiere saber. No quiere saber. ¿Cuánto se imaginan que cobro por una hora de 45? Queremos saber, mis. Yo sí quiero saber. ¿Cuánto creen que cobro? $25. Ah, no, tampoco. Yo cobro $10, 45 minutos. ¿El mes, mis? Depende cuántas horas quieran. Pero yo cobro 10 mínimo, no bajo de $10. Uh-huh. Si fuera una hora diaria al mes, siempre $10. Ah, no, yo tuve una muchacha que era así, una muchacha que me pagaba una hora diaria al mes y le salían como $200, pero yo no le iba a cobrar $200. Entonces quedamos en un acuerdo de que ella iba a ser constante y yo le iba a cobrar 150. Y así estuvimos como 4 meses así. A usted le pasa las mías, no solamente que yo no soy en inglés, sino que en danza. Mínimo lo que estoy cobrando son $10 por una hora de ensayo coreográfico. Correcto. Y eso depende de la cantidad en la que yo vaya trabajando con los alumnos. Por ejemplo, para 15 años, para centros escolares. Y así poco a poco la gente me va preguntando, ¿algo menos? No, lo menos 10. O sea, lo menos, ya... porque sos amigo mío, pero de lo contrario, de $15 a $20 es la tarifa base. Correcto, pero la gente cuando uno le dice $10, porque se asustan y discúlpenme, pero miren, detrás de una clase no solamente es tiempo invertido, sino que son muchísimas cosas más. Y yo antes daba la clase a $5, me salía tanta gente cuando daba la hora clase a $5, pero yo me sentía exhausta y pues no vale la pena, 10 es la tarifa, así que, y la señora me dijo, ah, bueno, entonces muchas gracias, yo voy a venir otro día, y yo, bueno, así es la cosa, vengo otro día, no hay problema, pero yo no me puedo bajar, porque ya me ha tocado en otras ocasiones bajarme mucho, y pues no, I don't like it,
Veamos aquí, corporativo. Bien, voy a pasarles asistencia. I'm going to go with attendance. 25, lo mínimo, me dicen. ¿Qué galán? Ah, si les digo 25. Es que yo conocí un teacher que él daba clases. Yo andaba buscando quién le diera clases a mis hijas. Ajá. Entonces, y él, porque eran grupales, grupales, les digo, de 4 personas, les cobraba 15 por niño. Híjole, qué bueno. Pero porque eran grupales. Voy a poner una academia, fíjense, voy a aquí de niños chiquitos en la tarde, voy a ponerme unas horitas clases ahí. Ya me dieron idea para cuando me corran de aquí, le voy a poner más empeño al inglés. Miren, es que el inglés es infinidad de negocios, lo que ustedes no se imaginan. Enseñarlo. Enseñarlo, le puedo decir honestamente, enseñarlo es la forma más barata de vender el inglés. Se lo digo, yo se lo digo. Y yo tengo mis licenciatura, he ido a Estados Unidos, he hecho esto y lo otro. Y a mí no me va a ofrecer el gobierno ni un poquito más. Por saber todo lo que sé, no me van a pagar ni un poquito más. Pero tengo amigos que ganan 1,800, $2,000 al mes. Y o sea, le va súper bien. ¿Y ahí de qué? Trabajar desde casa, trabajar solo por horas, trabajar unos días en site, otros días en casa, o trabajar solo con el teléfono de con empresas de Estados Unidos, trabajar por proyectos. Uf, hay una barbaridad de trabajo para los que hablan inglés. Y para los que hablan inglés y francés, ni les cuento. Vaya, compañeros, lección para que cumplamos todo con la asistencia. Yeah, yeah, that's true. Eso es lo que yo quiero. Porque como les repito y les recalco, el día de mañana ustedes no se inscriben, yo voy a tener trabajo siempre, gracias a Dios y gracias al inglés, y voy a seguir ganando. Pero a mí me da miedo por ustedes, porque yo quiero que ustedes no olviden la meta por la que se inscribieron y que ustedes son los que se van a superar solitos, ¿ok? Gracias, Miss. Aquí no hay papá ni mamá que le diga, ya hizo la tarea, no. Aquí es uno solito el que se pone presión. Yeah. Okay. Bueno, let's go with attendance. Alicia Pérez Gavidia. Present. Okay. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Andrea Marcela Mejía Rivas. Present. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Claudia Yasmín Najarro Rivera. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Present. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Eda Margarita Flores Martínez. Por dos, ¿qué? Esperanza Isabel Vides Barrera. ¿No está Esperanza? ¿No está Esperanza ahora? Eso es raro. Riquelme Ezequiel Ventura Chacón. Uy, otra vez el audio, Riquelme. Glenda Lizeth Guzmán Morán. I am here, miss. Okay. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Aide Elizabeth Castro del Cid. ¿No está Aide? Herbert Manuel Alquintanilla Platero. Here, miss. Irma Yamilet Sánchez Varela. Ven lo que les digo. Kevin Eduardo Flores Sánchez. Present, miss. María Magdalena Méndez Méndez. Present, miss. María Mercedes Valencia de Padilla. Present, miss. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, miss. Nancy Fidelina Rivas Granados. Present. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Present, miss. Rina Margarita Arana de Serrano. Present, miss. Roxana Gabriela Santa María González. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Stephanie Brendalí Vázquez Méndez. Excelente. Miren, y para cerrar esto, tengo aquí un chat. Tengo varios chats. Oh, my goodness. Vamos a ver. Me desmotiva seguir en la U.
Bueno, mire, depende la carrera que esté sacando. Porque yo le voy a decir una cosa aquí personal. Mi esposo está estudiando inglés porque su carrera le paga el mínimo, ¿ok? Y él quiere ganar más. Entonces, hay que estudiar doctorado en medicina. Ah, claro. Si su carrera, mire, con inglés, pues más aún. O sea, puede tener más oportunidades si sueña en grande, ¿ok? Si sueña en grande. ¿Y quiere sacar alguna especialidad, Riquelme? Porque cardiólogo. Uy, buenísimo, Riquelme. Buenísimo. Las oportunidades y a los países que va a viajar. Le digo, ahí le va a servir mucho el inglés. You're gonna use it a lot. Tampoco se queden, perdón, no quiero desprestigiar, pero no se queden siendo licenciados en medicina. Porque ahí hay muchos licenciados en medicina. ¿A qué me refiero con eso? Que a los que son doctores, solo doctores generales, ya no tienen mucho trabajo. Pues hay muchos doctores, pero especialistas. Esos son los que faltan, ¿verdad? Bueno, let's continue with today's class. Ah, solo les iba a decir una última cosa. Ahora los estudiantes les entregué un libro y estábamos trabajando en la escuela con un libro. Me dice uno, ¿y si me acabo este, profe, puedo comprar otro libro? Porque el muchacho es muy proactivo y le gusta el inglés. Pues si me acabo este, y todos los demás compañeros, ay, es que eso bien no sé cómo, y se ponen a reír de él por haber dicho eso. Le digo, miren, ustedes se están riendo ahorita, pero él en unos años, con solo bachillerato, puede tener un mejor trabajo que el de ustedes. Y ustedes, por estarse riendo de él ahorita, puede ser que este libro termine abajo de las aulas de sus mascotas y no lo vean como una inversión. Pero él sí lo está viendo como una inversión. Así que, invertirle tiempo. Ok, let's continue. Es que me desmotiva cuando veo que no se conectan. Me siento bien, no sé cómo. Well, let's continue. Estamos los elegidos nada más. Están los elegidos, yo sé. Por eso, los que están, les digo, no pierdan de vista el objetivo. Don't lose what you want. Como se dice en inglés, practice makes perfect. En español, la práctica hace al maestro. ¿Okay? Se los voy a escribir aquí para que lo tengan. Yeah. Yo pienso ocupar el inglés para la carrera de ingeniería en un programador de software. Uy. Me da trabajo. Porque, o sea, ahí sí, miren. Todo lo que es trabajos en líneas, that pays a lot of money. That pays a lot of money. Déjenme decirles. Bueno, we're going to continue talking about power words with Ken for abilities and talents. So yesterday, if you remember, we were practicing how to use Ken and Kent for abilities. Now, let me show you. We're gonna do like a little review and then we're gonna do an activity, okay? So we were saying that we have to use subject, Ken or Kent. Oh, wait. Teclado en español, I don't like it. Subject, Ken, and Kent. Then we have the main verb, o sea, la habilidad de la que tenemos, and then we have a complement. For example, I can speak English. Okay. You can play the piano. She, y aquí era she can dance salsa, for example. He can cook very good. Very well. Okay, so, and again, I was telling you that with the auxiliary can, or the modal verb can, no es necesario agregar esa S después aquí, ¿verdad? So we don't need to add the letter S for the third person. You just add it, okay? Okay, Ezequiel. Yeah, that happens. Okay, I can speak English. You can play the piano. She can dance salsa. And he can cook very well. Okay, now.
la diferencia de lo que me decía Herbert yesterday, between pollo y ella puede, es que chicken es con C. Entonces suena chi, chicken, chicken, ¿ok? Pero para decir ella puede, se dice she can. She can. Esa sh, sh. No es chi, es sh, she, ¿ok? She, she is my friend. No digo chi. Ahí sí lo están diciendo así, estamos equivocados, right? It's not she is my friend, it's she's my friend. Okay, that's the main difference. So what we're gonna do right now, vamos a hacer una actividad. We're gonna do this activity and we're gonna play, play the little game. Vamos a jugar like a game. So this is the activity we're gonna do. Look, I'm gonna tell you three things that I can do. Les voy a hablar de tres cosas que puedo hacer, pero una va a ser mentira. Ustedes tienen que adivinar en cuál estoy mintiendo. I can English. I can dance. Bachata. And I can swim. Una es mentira. I can speak English. I can dance bachata. And I can swim. ¿Cuál es la mentira? I can swim. I can dance bachata. I can swim. I can swim. I can swim bachata. Unos dicen que I can dance bachata y I can swim. Porque no dicen la de swim. English. I can swim. Eso es real. I can swim. Okay, the lie is that. Pam, 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 pam. I can't dance bachata. I can't, but I can swim. Yeah, I can swim. I can swim very well. So now what I want you to do is, escriban ustedes personalmente tres cosas que sean de ustedes, dos verdades, una mentira, y vamos a ir a los grupos para que sus compañeros adivinen la mentira, ¿ok? So let's do it. Let's write them. Me las pueden enviar aquí al chat en privado para que las corrija si quieren, pero no es necesario, les pueden quedar a ustedes. They can be for you now, only. Franchute, no, French. That's how you do it. French. Okay. With E, Miguel. F-R-E-N-C-H. French. Me gusta esto de Zoom ahora que puedo responder individualmente a cada comentario. Mm-hmm.
I can cook sería Esperanza. Recuerden que el verbo va en su forma de base después de el can. Fast, I can drive, I can play the basketball. I can play basketball, sin the basketball, solo basketball. I can do graphic designs, diría yo mejor ahí en ese caso. I can do graphic designs. Esa palabra designs me cuesta. Cook, I can skate, I can ride motorcycles. I can Japanese or I can speak Japanese. Sería mejor, I can speak. Yeah, Miss, cuando lo envié enviado me di cuenta. Okay. I can drive a satellite. Puedo manejar un satélite. And I can cook, okay. Dos mentiras y una verdad. No, dos verdades y una mentira. It has to be two truths and one lie, right? Yes. Vaya, vamos a ir a los grupos a que adivinen sus compañeros cuáles son sus mentiras. And then we're gonna come back here, okay? Let's go.
Hello. Hello, Miss. Vaya, vamos a hacer la actividad aquí un poco together. Pero obviamente las personas que estuvieron en estas salas con los que voy a mencionar no pueden decirme si es verdad o es mentira. Así que si estuvieron en la sala y adivinaron la mentira, don't tell me what is the lie, don't tell me. Okay, so let's do it. I'm gonna choose from breakout room one. I'm gonna choose Alicia Pérez. What happened? Oh yeah, there is Alicia. Alicia, tell me your three abilities. Si no, yo le ayudo. No se preocupe. No le entendí lo que me dijo. Me va a decir sus tres habilidades, Alicia. Ah, I can dance. I can play the guitar. Y la otra es, me acuerdo, pues. I can speak Spanish. Okay. ¿Cuál será la mentira? Veamos aquí a quién le vamos a preguntar. Herbert, what do you think is the lie? She say I can dance, I can play the guitar, and I can speak Spanish. What do you think is the lie, Herbert? I can the guitar, play the guitar. Is that the lie, Alicia? Thank you very much. Thank you, appreciate it. Okay, vamos a ir con la siguiente sala. Vamos a elegir a Stephanie Brenda Lee. Tell me your three abilities. Okay, I can cook, I can drive car, I can speak in French. Okay, wait. I can cook. Number two? I can drive car. No sé por qué se escucha un poquito como cortadito. Cut hair. Creo que cut le dice, hair. I can drive. Dijo cut hair. ¿Cómo? ¿Le repite? Cortar el pelo. I can cut hair. No. ¿Qué dijo? Creo que le dijo drive a car, miss. Ajá, okay. Okay, so I can cook, I can drive a car, and I can speak in French. Speak Spanish. Okay, let's see. Cook, drive a car, and speak Spanish. Miguel Antonio, what do you think is the lie? She can cook. You can't cook, Brenda Lee? No. You cannot cook? No, she's a cocinar. Ah, okay, you can cook, okay. She can drive a car. Drive a car? Yes. Okay, that is the life. Excellent. Thank you. Thank you. Yo lo que no puedo manejar es una motocicleta y sí quiero aprender. Ando aquí entre ceja y ceja que me voy a comprar una moto. Pero ¿puede manejar carro? Sí. Ah, pues ya estuvo. Yes. Ya. Yeah. No le peligrosa a las motos, Miss. No, peligrosa. Para andar aquí en el cantón. Peligrosa. Las motos todavía. Aquí, solo para aquí, dar la vueltecita aquí. Sí, pero no. Yo no. Es una demasiado bien. Se siente libre uno. ¿Verdad? Me imagino. Después se va a querer ir más lejos. Yeah, I know. I can just guess. ¿Sabe qué les vuela? ¿Cómo? Gustavo a otros niveles vuela en moto, quizás. Mira, tuve un alumno una vez que me dice, ah, mire, Miss, voy a tener la cámara apagada porque tuve un accidente en la moto. Y otro, todo bien, sí, no hay problema, me dice. Y de repente me enséñale usted. Así tenía como en una cosa redonda la pierna, como que era una cosa, eran cosas redondas que le tenían como con clavos agarrada la pierna, y yo como, ah, bueno, ya, sí, son clavos que van ya para hacer una ruptura de un hueso.
para esa época se me quitaron las ganas de moto. Gustavo es su consulta. No tenga moto. Y bueno, así. No, a mí los perritos me han botado. Así los perros muertos siguen las motos, son bien raros. Ok, let's go now with from breakout room number 3. We're gonna choose. Qué casualidad que Glenda la mandé a la misma sala esta vez, sin preguntarle. We're gonna choose Nancy Fidelina. Sí. Okay. Tell me your 3 abilities. I can add. I can ride a bike. I can flip. Okay, what is the first one? Repítame la primera. I can act. Act. Sí. Como actuar. Sí. Okay, I can act. I can ride a bike. Ride a bike. I can fly. Fly. Ajá, fly. Volar. Sí. Mire, no sé por qué siento en mi corazoncito, tal vez la mentira es I can fly. Usted sorpréndase y pregúntame, ¿cómo lo adivinó? Fue lo primero que me ocurrió. Yeah, of course. ¿Qué come que adivina? Yeah, I know. Pupusas. Okay, Nancy, listen, you have a British accent. Se le siente como que va a tener un acento británico. If you learn English very well. Yeah, yeah. That can be. That can happen. Yeah, that can happen. Así que continue. Continue there. Para mí es una de las más difíciles. ¿Cómo, Miguel? Las raíces deben de ser británicas. Ay, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Yeah. Son canadienses. Ah. Yes, my father. Your father is from Canada? Sí. Oh, okay, okay, perfect, perfect, that's it. Yeah, maybe. Okay, so the thing is que nosotros tenemos sangre de europeos que vinieron aquí a nuestros países a hacer cosas que no debían, pero ajá, tenemos esa sangre, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Yeah. Y la queso. Room number. Yeah, me entendió eso, I like it. Bien, so room number 4, we have Esperanza María, Riquelme, y Saúl. Saúl, tell me your abilities. I can play soccer. I can speak Japanese. And I can read a whole book. Okay. We're going to ask, vamos a preguntarle a María Magdalena, what do you think is the lie? Oh, no, estuvo en la misma sala, ¿verdad? Yes, miss, ah, yes. Pues no me diga. Vamos a preguntarle entonces a María Mercedes. What do you think is the lie, María Mercedes? Can speak Japanese. Is that the lie, Saúl? Yes. Of course. Si supiera, me quedaría como, wow, my goodness. I can drive satélite. Oh, usted las suyas. ¿Sí? ¿Me está diciendo las suyas? Sí o no. Ah, bueno, dígamela. Go ahead. I can speak Japanese. I can cook. Y I can dance. Dance. Japanese es su mentira, obviamente. Yes. porque cocina muy bien. Oh, ¿ustedes se conocen? Sí, somos compañeras. Oh, ok. Do you work in the same, ¿trabajan en la misma empresa? Todos los días llegamos comentando, ¿cómo estuvo la clase? ¿Cómo estuvo la misa? Oh, oh my goodness, me siento observada y criticada. Analizada. Me siento analizada. No, pero en bien, ah, todo okay, bien. Okay. Miss, yeah. Todos los días de la mañana ese pi en el oído. Ya me que di no de... cuenta de que era. Ahora todo tiene sentido, o sea, es un video. Dicen que tiene que... Doctor.
tiene que morderse el cuello de la blusa para que el que esté hablando ya no hable de usted, se muerda la lengua. La lengua. Vaya, cada rato voy a estar a ese. Ok, pero ¿de qué trabajan? What is your job? Trabajamos en salud. Oh, por eso la recomendación médica. Now everything. Estamos ahí cuidando su salud. Ah, oh, ok, bien. Miss, por eso Mercedes le dijo que le hiciera caso a Rita. Oh, yo pensé que tal vez en una sala se habían puesto a hablar y se habían conocido de que sabían, pero I didn't know that. Oh my God, ok, bien, muy bien. Todo tiene sentido, no, si ahora todo tiene sentido, yes, yes, it makes sense now, por eso mi cabecita lo agradeció la vez pasada, thank you very much, appreciate it, se agradece mucho. Ok, we're going to continue, and we're going to continue with this activity we have here, let me show you. Ok, here we have it. So in this activity, we have different listenings, and... God. Okay, so we have listenings. So we're gonna listen to this audio and we're gonna choose the picture that best describes the activity. Vamos a elegir la picture que mejor describa la actividad. So for example, I can ride a bike. I can ride a bike. What do you think? Number one, two, or three? Three. Number three. Correct. Three. So then we are gonna go with terminado. You're gonna click comprobar mis respuestas. Did you see? It's gonna be correct. So, ¿se entiende la actividad? ¿Ya saben cómo compartir sonido? Yes? Yes. Okay, perfect. Vamos a ir a practicar. This is the last practice about Ken and Kent. Okay. Okay, okay, okay. Okay, let's go there. Okay. Ahí están ya las invitaciones. Glenda, la mandé a salas separadas de nuevo. Ok, escena 3, ahí la mando.
Okay, hello, welcome back. So, I can be here, but I can't because I have teach another class. Así que no puedo ya más because I have to teach another class. So I will see you tomorrow and then again on Thursday. Solo nos quedan dos clases más and then bye-bye. ¿Ok? No nos abandone, Miss. No, no, yo sé no. Que no se quiere ir, Miss. No se quiere ir. But I have to. I don't want to. But I can't stay here. No me puedo quedar ni modo, ¿verdad? So, bye. Good night. Bye-bye. Bye.